Esto ha logrado que se haya ordenanzas municipales en los 16 municipios de este territorio, donde los municipios, donde las alcaldías uniforman a todos sus funcionarios con ropa chiquitana. El presidente de la República ha logrado crear una moda en cada posesión. Si te recordarás por televisión, hay una posesión cultural ancestral, ¿no?, como presidente, y hay una posesión como presidente de la manera formal. También en gran parte de los municipios de la Chiquitanía ya se ha logrado incorporar esto. Se hace una posesión simbólica ancestral como con homenaje a cómo lo hacían antes, y luego hacen la nueva forma de acuerdo a la constitución política del Estado. Los desfiles, por ejemplo, los desfiles patrios, los desfiles de las fiestas patronales, todos tienen que estar con ropa chiquitana. Es decir, yo me traigo este traje porque así es el evento, pero si yo tuviera la chiquitanía, tendría que estar con una camisa chiquitana dando una conferencia o participando en las actividades. Entonces, eso hace que las señoras costureras pues incrementen más, generen empleo, generen recursos económicos, y bueno, ya se ha convertido en una moda, ¿no?, la moda chiquitana, que ha traspasado fronteras y que incluso está saliendo a nivel de otros países, ¿no? Pasemos, por favor. Del CEPAL también apoyamos. Este año se desarrollará la quinta versión del Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local. Lo hacemos con las 9 asociaciones. Les decía que en Bolivia hay 9 regiones y por lo tanto hay 9 asociaciones de municipios, y convocamos prácticamente a todos los alcaldes del país a estos encuentros nacionales, donde cada asociación identifica una o dos experiencias exitosas en desarrollo económico local y la comparte en un encuentro nacional. Es decir, tenemos aproximadamente 18 experiencias exitosas. No falta siempre un alcalde que dice: no tomar en cuenta mi experiencia, está en el encuentro, e improvisa y plantea una experiencia de generación de empleo, de creación de empresa, etc. Ya este año la estamos haciendo por quinta vez consecutiva. Son encuentros de reflexión, y es interesante el país que vive fragmentado, una división permanente entre Occidente y Oriente, que en estos encuentros nacionales pues se nota que hay una unión, que el sistema municipal está unido bajo una misma causa, que es el desarrollo de su territorio. Hay algunas fotos ahí de lo que son los encuentros nacionales de desarrollo económico local. ¿Puedo pasar, por favor? Esa es la última versión, el cuarto encuentro nacional que se desarrolló en Trinidad, en una zona amazónica. Y bueno, algunos de la repercusiones de prensa, ¿no? Un poco volviendo atrás, estas son actividades que están actualmente en ejecución, con las mujeres abriendo senderos, que las vamos a tener en este fin de mes. Tenemos también los festivales de temporada, que van a ser en agosto, son festivales de música barroca y renacentista, donde se han creado en los pueblos misionales orquestas y coros de música misional, barroca y también música clásica, que durante aproximadamente una semana en iglesias misionales están tocando, dando conciertos, y obviamente con flujo turístico interesante, generando obviamente ingresos. Y bueno, tenemos la Feria Artesanal y Productiva, esta formó parte del Tricentenario de Concepción. Bueno, hay una serie, por favor, señor. Hay una serie de ferias. Pasamos. El año pasado se desarrolló la primera feria Monillo Chiquitana en la región del Beni, en la zona amazónica, que recién se está incorporando a este proceso de desarrollo económico local, que es una de las nueve departamentos del país. Esta es la última región, es la única región que no había incorporado en su política el componente de desarrollo económico local de manera plena, como se ha desarrollado en casi todo el país. Y se ha desarrollado la primera feria Monilla Chiquitana, un poco poniendo cultura y, bueno, avivando un poco y promoviendo y promocionando, alentando para que los gobiernos municipales, que son 16, puedan tomar esta iniciativa como parte de sus políticas públicas. Bueno, en este recorrer de 88 hasta ahora, pues hemos tenido
reconocimiento de del diario de mayor tiraje del país, que se llama el diario El Deber, como personaje del año. Lo hemos recibido como institución precisamente por las actividades que venimos desarrollando. Ya el alcalde Kazumi Bani lo va a decir, él también recibió en alguna oportunidad como personaje del año en El Deber. Y eso nos alienta pues a seguir en la línea correcta. El desarrollo económico local en Bolivia es el desafío, es la asignatura pendiente y es la que va a completar ese cuadro de salud, educación, urbanismo, medio ambiente y desarrollo económico local que necesitamos en nuestro municipio. Este es el diseño, esta es la propuesta que se está ejecutando con diferentes intensidades, pero que ya está en marcha y que la ponemos también a disponibilidad de Remuro para cualquier alianza y a ustedes también para que puedan compartir con nosotros las actividades que en el CEPAD en Bolivia estamos desarrollando. Muchas gracias. Thank you.